Desde la guerra franco-británica para la dominación de España, vulgo guerra de la independencia, y durante todo el siglo XIX, las clases del ejército se vieron nutridas por un importante número de personas que, unas por méritos de guerra y otras por méritos políticos, ostentaban rangos militares de mucha relevancia para los que, a pesar de las grandes dimensiones del ejército, eh, no, no existía puesto en el que pudiesen desempeñar su función de mando, por lo que en no pocas ocasiones. Unidades normalmente comandadas por un capitán llevaban al frente un mando de mayor rango. Pero si la estructura de mando estaba abigarrada de estrellas, la contrapartida se encontraba en la formación, o mejor en la falta de formación. Así, por ejemplo, en las academias militares españolas, y a pesar de la importancia militar que tenían las Antillas, no se enseñaba la técnica de lucha en la manigua, a pesar de que desde la Capitanía General de Cuba se insistía en la necesidad de atenderla. Esta falta de formación no era exclusiva de los mandos, quienes no estando preparados, mal podían preparar a la tropa que acudía a los llamados, a las filas, mayoritariamente procedentes del campo y sin solución de continuidad abandonaban el arado para tomar el fusil sin haber adquirido, por lo general, una mayor preparación al efecto. Tan es así que iniciada ya la tercera guerra en Cuba, llegaron a darse casos como el señalado por un capitán de infantería encargado de la recluta que en diciembre de 96 decía que se organizó en Zaragoza el batallón de cazadores número 14, expedicionario para Filipinas. En el castillo de la Aljacería se reunieron contingentes de muchos cuerpos y oficiales que los esperaban y oficiales que los conducían. Me nombraron, dice, para formar la séptima compañía y al ponerme al frente del grupo mandé firmes y solo las clases me obedecieron, pues los que yo creía soldados me miraron con extrañeza. Y como pidiese explicación del caso al oficial conductor, este me dijo que aquella gente había sido recogida por los pueblos en pocos días y sólo había estado en el cuartel 24 horas. Penosa muestra de un ejército que no era ni sombra del que había sembrado la paz en la Europa de los siglos XVI y XVII. Muestra de la realidad de una España que, si con el advenimiento de la dinastía borbónica, había comenzado a dejar de ser independiente. Con su desarrollo durante dos siglos había alcanzado importantes cotas en la pérdida de sus principios. Con el advenimiento de la Ilustración se había sumido en la incultura y con el triunfo de Inglaterra en la guerra franco-británica para la dominación de España había perdido su potencial creador, su potencial económico y sobre todo había perdido su dignidad. Estas pérdidas se expresaban en la inexistente política internacional, pero sobre todo se expresaban en la inexistente política nacional. En toda la política nacional y en concreto en la conformación del ejército, que a finales del siglo XIX adolecía de todas las deficiencias imaginables y se encontraba lastrado de los peores vicios: el egoísmo que pasa por encima de los intereses de la patria y, tal vez, consecuencia de este primer vicio, la incompetencia de los mandos que en gran número detentaban el cargo, no por su valía, sino como pago de servicios varios, principalmente de carácter político. Inexistente política nacional, o mejor dicho, inexistente política de interés nacional, que en diciembre del 53 posibilitó el nombramiento del marqués de la Pezuela como capitán general de Cuba, personaje cuya única virtud era ser contrario al esclavismo, lo que concitó el odio de los esclavistas, partidarios de la anexión de la isla a los Estados Unidos. Inexistente política nacional, que era evidente a lo largo de todo el periodo de dominación británica, cuyos hitos Además del lacerante capítulo del submarino, al que dedicamos atención en, en otra parte, tiene otros aspectos que, por lo llamativo, no por lo exclusivo, pensemos por ejemplo <coughs> en las desamortizaciones, podemos concretar en el lastimoso hecho de Santo Domingo. Muestra inequívoca de la dependencia británica de la que adolecía, y adolece hoy, la clase política y la realeza españolas. Santo Domingo se había reincorporado a España en el 61. Pero esa iniciativa sería rechazada por, la propia, por el propio Gobierno de España, siguiendo las instrucciones emanadas de Inglaterra, que bajo ningún concepto podía admitir que se rehiciese lo que con tanto esfuerzo había destruido. Ya desde el primer momento, eh, Serrano, a la sazón capitán general de Cuba, se manifestó contrario a la reincorporación, al tiempo que O'Donnell pedía un aplazamiento a la misma a la limón con Inglaterra, que movía sus hilos para que sus dictados no sufriesen menos cabo. Así, en julio del 62, agentes usenses turbaban la tranquilidad en Santo Domingo, igual que habían actuado antes en Texas, y del mismo modo el cónsul usense Voldemeyer promovía una revuelta en el 64. En medio de esta brevísima reseña, cabe recordar al respecto que en el 43, el secretario de Consejo de Ministros Vicente Sancho reconoció públicamente y con satisfacción que Inglaterra consideraba a España su protectorado. Y él se sentía tan orgulloso de eso. También conviene señalar que en el 63 los generales Dulce y Gándara, y con ellos toda la prensa democrática, aconsejaban el abandono de Santo Domingo. El 28 de octubre del 64, O'Donnell, durante cuyo mandato se llevó a efecto la reincorporación, pero que en esos momentos estaba en la oposición, felicitaba a Gándara por haber llegado a un acuerdo que no se había alcanzado y que significaba la separación de Santo Domingo de la patria común. Finalmente, y de forma inequívocamente democrática, el 10 de enero del 65, las Cortes redactaban el proyecto de abandono de Santo Domingo. No obstante, España debería pagar un castigo por haber accedido a la reincorporación en el 61, una guerra que aportó 10.000 bajas al ejército y una paz unilateralmente declarada por el gobierno, de cuyo acuerdo se enteraron antes los enemigos que las fuerzas españolas. El asunto de Santo Domingo solo había sido un anticipo de lo que irremisiblemente debía ocurrir 34 años más tarde con lo que quedaba de la España ultramarina. El descontrol, que no tanto la improvisación, sería la norma aplicada que serviría como justificación para el abandono. Un descontrol que estaba marcado por... marcando el triste destino. ¿Tuvo justificación el abandono de Santo Domingo? Para los políticos como para los militares de ellos dependientes, evidentemente sí. Por eso, no es de extrañar que tres años después del abandono de Santo Domingo y al rebufo de la Revolución Gloriosa, se diese en Yara el grito de independencia el 10 de octubre del 68. Algo previsible también por los responsables de la sonada que 17 días antes habían conocido en Puerto Rico la revuelta iniciada con el grito de Lares. Todo estaba bien orquestado. La Gloriosa se había iniciado tan solo seis días antes. El grito de Yara daría comienzo a la Guerra Larga, un conflicto que era enfrentado por un ejército de pequeñas dimensiones. En ese momento las tropas del Lersundi se componían de 8.350 soldados regulares, 1.675 milicianos y unos 35.000 voluntarios recién alistados. Ya en el 69, y atendiendo las demandas del general Lersundi, comenzó el gobierno a enviar grandes contingentes de tropas peninsulares pero acordes con las formas que les caracterizaba, los contingentes estaban compuestos por soldados sin preparación y sin aclimatación. Parecía evidenciarse la política que desde entonces aplicaría el gobierno que temía un nuevo alzamiento carlista. El envío de grandes masas de mozos repercutiría inexorablemente en una menor recluta por parte de los carlistas, caso de llevarse a cabo el previsto alzamiento. Poco interesaban otros aspectos, como el hecho de la mala adaptabilidad de los reclutas al clima de la Manigua. Poco interesaba, o tal vez mucho, que fuesen diezmados por las enfermedades tropicales. Si sí importaba el bajo coste de su mantenimiento, mal pagados, pésimamente alimentados y deficientemente equipados. El gobierno se garantizaba un triunfo, ya que las víctimas, dadas las circunstancias, difícilmente acabarían engrosando el ejército apostólico, que como digo líneas arriba, se estaba organizando en la península. Esa falta de alimentos, de equipo, de aclimatación y de preparación militar hacía que el ejército fuese inoperativo y representase una carga adicional a la población cubana. ¿Era justamente ese el objetivo perseguido por el gobierno? Porque el gobierno era conocedor exacto de la realidad vivida en Cuba y de las necesidades para la lucha en la manigua donde solo unidades como los cazadores de balmaseda eran capaces de mantener operaciones militares con garantías de éxito. Todo hace indicar que el objetivo del gobierno era crear el sentimiento generalizado de incompetencia, el sentimiento de que España era inviable y que los españoles eran incapaces de cualquier menester. Cualquier cosa que no fuese, cualquiera que no fuese español, sabría arreglárselas con lo que el gobierno español daba a sus soldados. Cualquiera menos sus soldados. Sabía arreglárselas con lo que recibían. La comida de la tropa consistía en 200 gramos de arroz, 100 de tocino y 400 de galletas, más algo de café, vino o aguardiente. El soldado cargaba en la marcha con un saco que contenía de 4 a 6 raciones. En campaña comía sopa de arroz con grasa de tocino, algunas galletas, tanto en las comidas como en la cena. La lluvia, la rotura del saco, etc., disminuía muchas veces esa ración, ya de por sí escasa y poco nutritiva. En ocasiones, hasta en un 50% era la pérdida. Con esta alimentación insuficiente, la salud de los soldados peninsulares se volvía frágil y quebradiza, siempre al borde de la anemia. Y, dados los grandes esfuerzos físicos que se les pedía en ocasiones, no resulta extraño que fuese un vivero de enfermedades. Una rozadura o una llaga se convertía en una herida que tardaba meses en curar. Las fiebres y calenturas aumentaban todos esos problemas, siendo las entradas en el hospital de 3.000 diarias. Y los lazaretos estaban abandonados y mal atendidos. Y allí, en vez de curarse, acababa muriéndose. En fin, para rematar la jugada. Las estrategias militares resultaban un fracaso y los culpables. ¿Quién no iban a ser los culpables? Los soldados. El pueblo español. Gobernaba desde el 18 de abril del 73 en Cuba el general Cándido Pieltain, con la consigna de implantar las ideas del nuevo régimen republicano. Ya no contaba con los 8350 soldados alistados en el 68. A su llegada, el ejército español en Cuba contaba con 54.000 hombres, estando un tercio de los mismos enfermos, y siendo muchos de los eh, disponibles inoperativos por los vicios de la organización. Contaba también con más de 57.000 voluntarios y algunos milicianos. Muchos de los soldados habían cumplido ya su tiempo en filas, sin haber sido devueltos a la península cuando les correspondía, lo que acentuaba el cansancio y la desmoralización entre la tropa. Pielta impidió una vez más. Eh, refuerzos a Madrid para devolver 8.000 hombres que habían cumplido. Licenció en la misma Cuba a 2.000, que tenían que haberse licenciado entre el 69 y el 70, y llevaban tres años a la espera. Todo coadyuvaba a la desmoralización general. Mientras, por esas fechas, eh, destacaba en sus acciones separatistas Henry Reves, el inglesito, que moriría en combate el 4 de agosto del 74. Para el aporte de soldados a Cuba, la Constitución Española del 30 de junio del, 80, del 76 establecería en su artículo 3 que el servicio militar era obligatorio para todos los españoles con una duración de tres años, tras los cuales se pasaba a la situación de reserva activa. El desmontaje de España pasaba evidentemente por Cuba y por la desmoralización, y para ello el propio gobierno español sembraba el desconcierto. Por una parte, unos partidos y otros hinchaban el número de bajas producidas por la guerra con la clara intención de crear un sentimiento popular de abandono, al tiempo que desatendían el habituallamiento y la aclimatación, la aclimatación de las mismas, que se veían obligadas a llevar a cabo expediciones de seis días tasados, tasados al carecer de una intendencia in que atendiese las necesidades. La idea de que el pueblo español era incapaz de crear, de inventar, era algo que se fomentaba desde el propio gobierno, pero en 1884 Isaac Peral casi desbarata la acción del desmantelamiento que con tanto éxito estaban llevando a efecto. De evitarlo se encargó con maestría, lógicamente, el gobierno. Pero para el ejército de tierra no había surgido un acontecimiento tan llamativo como el del submarino y el gobierno se limitaba a enviar enormes contingentes de personal sin atender previamente su preparación, reinando en su organización un desbarajuste de difícil justificación salvo el señalado miedo a un nuevo levantamiento apostólico. Así, y en ese mismo orden en Cuba, los planes de operaciones del ejército, y con cierta regularidad, eran conocidos por los mambises antes de ser llevados a término. Y las campañas eran llevadas a término sin tener previsto el habituallamiento, debiendo limitarse a una acción de pocos días, como hemos dicho antes, como mucho de seis, eh, debiendo, debiendo abandonar posteriormente el territorio que habían ocupado. Se repetían así las acciones llevadas en Santo Domingo en los años 60. Como entonces, en aquella ocasión el enemigo conocía las órdenes dadas al ejército español. Todo atestigua que en las operaciones de Cuba y Filipinas, en las guerras separatistas, faltó todo. Buena administración militar, verdadero plan de operaciones y disciplina en los ejércitos, con la sola excepción de las operaciones realizadas por la división que mandaba en Filipinas el general Lachambre. Operaciones que tuvieron por primer resultado la toma de Santa Cruz, de San Francisco de Malabón, de Imus, de Pérez das Mariñas y de Suán, y del pensamiento del general Weyler de quitar a los insurrectos de Cuba los medios de vivir y sostener la guerra con los recursos del país. Como ya ha quedado señalado, uno de los principales problemas padecidos por el ejército español era el importantísimo número de mandos que con criterio y sin él Hacían prevalecer su opinión dependiendo del cargo que ostentaban y siendo que no necesariamente ocupaban los principales puestos aquellos que resultaban más cualificados. En ese orden, para el gobierno, parecía que lo único digno de tenerse en consideración era el número de tropa, tal vez para justificar el desmesurado número de jefes. Así, el año económico 88-89, el ejército estaba formado como sigue: eh, el permanente en la península se fijaba en 95.863 hombres. Durante dos meses del año se aumentaba esa fuerza en 26.718. Y la, eh, la de los de Cuba, Puerto Rico y Filipinas eh, será respectivamente de 19.571, 3.155 y 8.753. Notables diferencias de número. Con, la relación, con relación al 73, pero ello estaba justificado ya que la guerra iniciada en el 68 había finalizado en el 78. Para el año 91, un proyecto de ley encaminado a imponer el servicio militar obligatorio había sido presentado por el Partido Conservador en el gobierno, pero en el cambio del mismo, que daba paso a Sagasta y apartaba a Cánovas, Dejó archivada la propuesta y mantuvo la política de redenciones a metálico, sin llegar a ser acertado el incremento de la cuota a 10.000 reales, que conllevaba un importante perjuicio para las familias de clase media y un sacrificio imposible para las pobres. La medida tenía un carácter claramente recaudatorio, ya que las necesidades de reforzar el ejército eran muy inferiores a las declaradas por el gobierno. El resultado numérico de esas decisiones, al menos, se cumplió así en Cuba en el 92. Hay una guarnición de cerca de 19.285 hombres entre el ejército y la Guardia Civil. Pero parece que el cumplimiento del número de tropa asignado era la excepción en el orden de las deficiencias. Esas deficiencias, esas faltas de criterio, esa indecisión, ese caciquismo, como es lógico, tenían trágicas consecuencias cuando se trataba de aplicarlos al terreno de operaciones, siendo decisivamente negativas cuando el mando recaía en manos de jefes cuya honestidad y patriotismo eran más que dudosos. Y esas deficiencias tenían reflejo directo en el campo de operaciones. Así sería denunciado por observadores del momento quienes como Damián y Cern señalaban lo acontecido y decía, en las guerras separatistas de Cuba y Filipinas ha habido por parte de España tantos criterios como generales en jefe. Y estos criterios resultaron, por otra parte, en muchos puntos contradictorios. En la Siguanea, por ejemplo, se vio al general Blanco ordenar el abandono del campamento que tanta sangre había costado conquistar y retener en la época del mando del general Weiler. Por otra parte, como no existía un verdadero plan de campaña, los generales de división, los de brigada y aún los coroneles se creían autorizados para operar en su zona como mejor les parecía, y en algunos casos desoyendo las, pre las prescripciones de sus superiores jerárquicos. Pero no fue solo el general Ramón Blanco quien llevó, llevó a cabo actuaciones más que dudosas. Hubo generales como Serrano Domínguez y Dulce que fueron firmes apoyos de los separatistas. Otros como Caballero de Rodas y Balmaseda inspiraron sus actos en el criterio del elemento director del Casino de la Habana. Hubo generales como Calleja que llegaron al extremo de perseguir a los españoles para dar gusto a los separatistas. Y generales como Weyler que hicieron todo lo contrario. ¿Era esta cuestión exclusiva de los mandos de Cuba? Parece que no. En medio de esta situación, en el 93, el gobierno planteaba un presupuesto de paz que se caracterizaba por la voluntad de extinguir la deuda a costa de la enseñanza militar y de la provisión de medios para la defensa, mientras se producía la primera guerra del RIF. Pero no era el RIF la única cuestión que dejaba en entredicho el presupuesto de paz, no faltando los avisos que anunciaban un más que probable conflicto militar con los Estados Unidos. El presupuesto de paz conllevó la llamada de atención por parte de quienes, además de estar al cabo de lo que podía suceder, eran honestos. Así, azuzados por el presupuesto en cuestión, tuvieron lugar varias conferencias en las que se ponía especial énfasis en el hecho de indefensión que padecía España y el problema que ello podía acarrear ante un más que probable ataque usense. La respuesta de políticos y periodistas, como fieles servidores de intenciones contrarias a los intereses de España, fue la indiferencia y el silencio. Pero es que, con el presupuesto de paz que mantenía unos contratos multimillonarios para la adquisición de unas eh, naves que nunca llegaron a votarse, al tiempo que se desechaba la construcción de una flota de submarinos mucho más económica y efectiva, al tiempo que se potenciaba la reserva activa, una especie de prejubilación de los mandos, por el cual, cobrando las cuatro quintas partes del sueldo, quedaba reducido su servicio a esporádicos ejercicios militares con reservistas. Vamos a jugar un poco en el tiempo libre. Con estos debates supuestamente economicistas y manifiestamente alejados de la realidad, llegó el año 94, cuando el ministro de la Guerra, el general López Domínguez, ordenó aplicarlos a Cuba sin que ello comportase la repatriación del excedente de reclutas. De toda esta actuación se puede inferir una descoordinación sin límites y sobre todo una absoluta falta de política al servicio de los intereses nacionales. ¿Eran los conservadores los principales enemigos de los intereses nacionales? Puede inferirse que sí. Pero a renglón seguido podemos inferir que los principales enemigos eran los liberales. Unos y otros, por acción y por omisión, de forma alternativa, fueron los causantes de la situación. Y la corona. Sin lugar a dudas, el mando adolecía de honestidad y de patriotismo. Y ello no es una deducción alegre, sino la constatación de multiplicidad de hechos llevados a cabo por elementos que debiendo servir a España hacían lo contrario. A título de ejemplo, podemos señalar la actuación del general Calleja, que no contento con colaborar con los enemigos de la patria, perseguía a quienes denunciaban la actividad de los separatistas. Y esa actividad la llevaba a cabo de forma pública y notoria, hasta el extremo que era jaleado por los mismos separatistas que gozaban de la mayor protección y libertad, siendo que los periódicos separatistas también publicaban semblanzas del militar cargadas de los mayores elogios. Sin embargo, esa falta de dirección honesta y patriótica es la que propició actos indeseados por parte de quienes luchaban de forma honesta y patriótica. Las logias serían las encargadas de organizar las acciones injustas, que se achacaron a los miembros del Casino de la Habana y que fueron motivadas por la acción reiteradamente injusta y antipatriótica llevada a cabo por el alto mando en Cuba, que como en el caso de Dulce favorecían el crecimiento de la, del activismo antiespañol. Un activismo antiespañol que los agentes anglousenses estaban llevando a cabo en todos los órdenes de la vida, empezando por el sistema educativo, que controlaban sin que las autoridades hiciesen nada por evitarlo. Y acabando no ya por su reforzamiento, sino tan solo por el mantenimiento operativo de los medios de defensa, que permanecían obsoletos a pesar de las múltiples señales de enemistad emanadas desde los Estados Unidos, a lo que se añadía las noticias fidedignas en relación a su modernización armamentística. ¿Cuál era el origen de esa despreocupación y abandono de las necesidades eh, de prevención para la autodefensa? ¿Es posible que nadie pensase en la evidente invasión usense cuando estaba siendo anunciada reiteradamente por multitud de actuaciones? ¿Es posible que nadie se diese cuenta del aislamiento que iba a sufrir el ejército cuando el asedio tomase cuerpo? ¿Es posible entender que mientras la tropa estaba literalmente pasando hambre, acabasen siendo inutilizadas millares de raciones alimenticias? ¿Es posible entender por fin que finalmente presentada esa realidad no se llevase a cabo al menos una investigación? ni se responsabilizase a nadie de semejante desastre, como si nadie fuese culpable de esos hechos y de esas omisiones causantes de tantas víctimas. Todo señala que tanto los mandos militares como los mandos políticos eran conscientes de la situación. Es inconcebible que alguien pudiese estar tan ciego que no viese esa realidad, y todo ello unido a la recurrente cuestión del submarino y al, inconce y al inconcebible bloqueo del proyecto, nos lleva a la conclusión de que se estaba urdiendo la gran traición a la patria. Nada nuevo a estas alturas del siglo XIX. ¿Cómo puede entenderse, si no es mediando la meditada traición, que a la hora de iniciarse la guerra con los Estados Unidos no hubiese tan siquiera fusiles ni munición para armar a los voluntarios? ¿Cómo se entiende que no ya en circunstancias normales, sino encarando una más que evidente guerra el gobierno ejerciese acciones proactivas para dejar mínimamente armados a los defensores. Es difícil explicar cómo es posible que en pleno año 1898 solo hubiese en La Habana 2.000 fusiles y 20.000 cartuchos para armar una tropa de 40.000 hombres. Y más difícil de explicar es que, por orden del Ministerio de la Guerra, no se permitiese la introducción de 50.000 fusiles. Y munición suficiente adquirida por el mando militar de Cuba. Si este hecho resulta incomprensible, lo son todavía más las estadísticas que al respecto se formularon una vez derrotada España. Desde que principió la campaña de Cuba se han remitido, según el gobierno, 172.000 fusiles, 10.000 carabinas y 72 millones de cartuchos sistema Mauser español. Por ese armamento y municiones se ha satisfecho a dichas casas extranjeras la enorme suma de 36.200.000 pesetas, eso seguro que era verdad. Calculando los cambios a un 30%. Y en esos 30.200.000 pesetas no estaba incluido lo gastado en armas y municiones para Filipinas y Puerto Rico. Habría que buscar explicaciones para localizar el armamento. O los 66.400.000 pesetas que costaba la broma. Pero no era solo la falta de armamento, no era solo la obsolescencia de las defensas de costa, no era solo la obsolescencia de la armada, sino como ha quedado señalado, hasta en la alimentación era inexistente la previsión, y todo comportaría más tarde el espectáculo aterrador del desembarco de repatriados, en el que abundaban más los anémicos por hambre que los robustos, por bien mantenidos. El 23 de febrero del 95 dio comienzo la guerra en Cuba con el grito de baile, extendiéndose la insurrección por 35 localidades. Ante esta situación no varió la actitud del general Calleja, que desde septiembre del 93, cuando inició su mandato, dio plena libertad a los conspiradores. En sintonía con esta actuación, el alto mando telegrafiaba a diario al gobierno quitando toda importancia a la insurrección y diciendo que no necesitaba ni una peseta ni un hombre más porque nada significaba lo ocurrido. Y en consonancia con sus comunicados actuaba el general Calleja. Que no hacía nada por reprimir lo que en un principio pudo ahogarse con poco esfuerzo. En esta época puede decirse que no había enemigos de España en los Estados Unidos. Ni había prensa filibustera en aquel país. Pero no lo sabía porque todo se había instalado en La Habana. La alarma social creció en la península, motivo por el que el 28 de marzo del 95 fue cesado Calleja, siendo nombrado Arsenio Martínez Campos gobernador general y capitán general de Cuba. Pero poco cambiarían las cosas con la nueva administración que se mantenía acorde con la trayectoria llevada hasta el momento. Y es que todos llevaban una misma orden. Martínez Campos dedicó sus esfuerzos no a combatir a los separatistas, sino a parlamentar con ellos, lo que dio más alas a la sublevación, que no cesaba de recibir refuerzos desde los Estados Unidos, donde la propaganda contra España no podía ser más extrema, animada por los magnates de la prensa. ¿Y qué acciones llevaba a cabo el Ejecutivo para paliar la situación? Cerrar los ojos, no atajar los problemas de la educación ni de la economía, ni solventar las dificultades militares, ni actualizar las defensas, ni actualizar la armada. Se limitaba a tratar el asunto a la británica. Cuba ya no era una provincia española, como lo había sido siempre, sino una colonia. Y los problemas de las colonias se resuelven a cañonazos, pero tampoco estaban por la labor. La única solución... Era el envío de tropas, pero de tropas sin formación. Pero era una solución. ¿A qué asunto? La recluta se realizaba mediante el sistema de quintas, es decir, por sorteo de los mozos en edad militar y por voluntarios. Desde el 85 se llamaba filas a los varones de 19 años. Las tropas de Ultramar se formaban mediante el reenganche de los que habían finalizado su servicio militar. Voluntarios y consortios especiales que se realizaban en las diversas unidades peninsulares. Pero existían tres maneras de eludir el servicio: por excedente de cupo, que pasaba a integrar una segunda reserva de ocho años pero sin instrucción militar, por sustitución, por la que un mozo destinado a ultramar era sustituido por otro a cambio de cierta cantidad de dinero, y por redención a metálico, que permitía eludir el servicio militar mediante entrega de dos mil pesetas. Todo lo cual ocasionaba una gran corrupción por parte eh, por, eh, por la cual los más desfavorecidos eran quienes nutrían las tropas destinadas a sufrir todas las miserias que han quedado relatadas pero esa corrupción no se limitaba al hecho discriminatorio de que los más desfavorecidos cuyo sueldo diario era de una cincuenta pesetas no tuviesen acceso a la posibilidad de redención a metálico sino que obligó a que muchas familias se endeudasen para poder acceder a la prebenda siendo que las necesidades reales eran muy inferiores a las que alarmantemente presentaba el gobierno, que, planeaba, que planteaba el inminente envío de 220.000 mozos. La retención a metálico, así, fue una medida clasista que perjudicó tanto a quienes no pudieron pagar como a quienes lo hicieron, y cuyos beneficiarios no resultaron los intereses de España sino los intereses particulares de quienes se enriquecieron con la medida, y que todos podemos adivinar quiénes fueron. Mientras tanto, el problema de Cuba, como no podía ser de otro modo, iba haciéndose cada vez mayor, y el gobierno solo encontraba una solución, enviar disfrazados de soldados y condenados a la miseria, más y más mozos, pero nunca el envío real llegó a alcanzar las cifras que han sido propaladas por el propio gobierno. Y es que entre... O sea, que decían, más o menos se resumían en, en, en esto que nos detalla. Eh, entre el 8 de marzo del 95 y el 1 de enero del 97 se envían 12 expediciones de soldados a Cuba, un total de 180.546 hombres, siendo que el total de la campaña absorbió un total de 206.074. Finalmente serían enviados los más desfavorecidos. Pero al respecto de las movilizaciones, hay autores que. Por lo que deducen de la relación literal de muertos y repatriados, afirman que no pasaron de 70.000 los reclutas, muy lejos de los 220.000 que tanto el gobierno como la Compañía Transatlántica, encargada de su traslado, aseguraron en su momento. A esa conclusión llegan tras considerar la relación de fallecidos cuyos nombres se encuentran repetidos en una horquilla comprendida entre el 8 y el 12% de los nombres de bajas en todas las provincias, así como por la supuesta imposibilidad material de llevar a efecto el traslado de toda esa tropa en las embarcaciones que la compañía naviera tenía en servicio, según la cual transportaron 240.800 soldados, para lo que cada buque de la misma tendría que haber recorrido 70.200 millas, el doble de lo que materialmente podía recorrer durante ese periodo. La verdad se ha... Difícil, muy difícil de ser alumbrada, porque los datos al respecto son muy farragosos y contradictorios, ya que las fuentes existentes no precisan si los hombres desembarcados corresponden en su totalidad a los embarcados, siendo que tampoco precisan el número de civiles que formaban parte del pasaje. En unos partes se da el número de jefes y oficiales, mientras en otros se habla de la tropa, y en no pocas ocasiones se dice varios, numerosos, bastantes, sin especificar el número. Y tal vez lo más importante sea que se consideran como envíos las previsiones del Ministerio de Guerra, cuando las cifras reales eran más reducidas debido a los prófugos y rezagados. Pero en cualquier caso, los movimientos de tropas fueron de mucha envergadura, lo que posibilitó que no solo el gobierno sacase tajada económica a cuentas del fraude de la redención a metálico, sino que probablemente el producto del mismo se repartiese equitativamente con la Compañía Transatlántica. Algo al final justo, entre camaradas, dado que la Compañía era la quinta del mundo en cuanto al tonelaje de navegación a vapor existente en ese momento y como consecuencia poseía una experiencia operativa que hubiese sido imposible improvisar. Por otra parte, debemos tener en cuenta que aunque la Compañía Transatlántica se llevó la parte del león en el transporte de tropas, también tomaron parte en ella otras navieras. También debemos tener en cuenta que el número escandaloso de tropas que ciertamente parece que fueron transportadas no coincidieron en el tiempo, siendo que conforme nos señala de Miguel, 48.235 miembros de tropas fueron repatriados antes de la guerra con los Estados Unidos, siendo repatriados con posterioridad 146.511. Por los datos que nos son accesibles, se puede deducir que la Compañía Transatlántica utilizó en la operación 53 barcos propios y fletó 43 a otras navieras. Siendo que los barcos utilizados, y, en est y este es un argumento utilizado por quienes dudan de que tal operación hubiese sido cierta, navegaron más de 40.000 millas al año, distancia que es considerada imposible por los expertos marítimos. Pero ese extremo, como el de romper el bloqueo, es algo que perfectamente cabe en el espíritu español, aunque esté mediatizado por el mismísimo fraude histórico. De hecho, también se batió la marca de rapidez en el transporte, siendo que el vapor Covadonga salió de La Coruña el 7 de septiembre de 1895 y el 3 de octubre ya estaba de nuevo fondeado en Vigo. Los movimientos de tropas son especialmente significativos entre los años 96 y 98. A principios del 95 en Cuba toda la fuerza militar se reducía a menos de 15.000 hombres, 7 regimientos de infantería, 2 escuadrones de caballería, un batallón de cazadores y una batería de artillería, más un batallón mixto de ingenieros y 3 tercios de la Guardia Civil y 60.000 voluntarios. La distribución de los efectivos a esta fecha la facilita Pedro Pascual Martínez. A esos 13.842 hombres como fuerza del ejército permanente en Cuba para el 94-95 se añadieron 4.560 de la Guardia Civil, 976 de orden público y 943 de los voluntarios pagados por la sección de guerra de los presupuestos de la isla. La fuerza estaba distribuida en 7 regimientos de infantería de línea, un batallón de cazadores, 12 compañías de guerrilleros, las escuadras de Santa Catalina de Guaso, una sección de ordenanzas, una brigada disciplinaria. Dos regimientos de caballería, el escuadrón voluntario de, Ca de Camajuaní, un batallón de artillería de plaza con una batería de montaña, una campaña de obreros, un batallón mixto de ingenieros y una brigada de sanitaria, más tres tercios de la Guardia Civil, un regimiento de orden público con una sección montada y 84 marineros, dotación de las embarcaciones menores afectas al servicio militar. Por su parte, y como ya queda señalado, quienes tenían posibles y quienes tenían posibilidad de endeudarse eludían la miseria y engordaban los bolsillos de quienes dominaban España pagando en metálico. Durante el periodo 96-98, la cifra de rendimientos fue de unos 62.000, porcentaje bastante elevado, alrededor de un 30%, si se tiene en cuenta el total de las cifras oficiales respecto a los soldados enviados a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y espectacular si damos como buenas las elucubraciones que sobre el tema se viene señalando en este trabajo. En enero del 96 se dice que han sido enviados 120.000 hombres a Cuba. En abril del mismo año se afirma que hay 200.000, de los que solo 70.000 son operativos. Casualmente el mismo número que resulta de las cuentas considerando las posibilidades de transporte antes señaladas. Semejante movimiento de tropas, que resultaba inoperativo, y aparte la posible prevaricación, solo servía para transmitir a la opinión pública una aparente preocupación gubernamental por atajar el problema cubano. Sería también para debilitar a la sociedad peninsular, dar argumentos a los separatistas y condenar a la muerte por inanición a quienes no tenían medios económicos y debían acudir a luchar en las colonias al tiempo que generaba un enorme gasto improductivo a la nación, algo que no se hubiese producido si el liberalismo no hubiese privado a las provincias de ultramar de su condición de provincias, con los mismos derechos y privilegios que los de la península, y si no hubiese abandonado la política de patria común, empezando por el sistema educativo y alcanzando a todos los órdenes de la vida social. Las dudas respecto a la honorabilidad y el patriotismo del gobierno son más que razonables más que razonables, demostradas. Pero no parece que las mismas deban ceñirse al aspecto del número de tropas transportadas, sino al motivo de semejante movilización. El descontento general amenazaba con una cuarta guerra carlista y la guerra en Cuba significó para el gobierno una tabla de salvación que supo aprovechar a la perfección y a que además le sacó jugo tanto en lo político como en lo económico. En el 95 quedaba claro que la desastrosa situación que venía sufriendo España desde el Tratado de Utrecht, que se había visto incrementada a lo largo de todo el siglo XIX de una forma espectacular, había posibilitado la absoluta indefensión que se vio incrementada por la política de dejación, todo lo cual hacía que, añadidos los presupuestos auspiciados por el Ministerio de la Guerra, General López Domínguez, España contase con un ejército de todo punto inoperativo, vamos, un ejército de pinipón. No se trata de una cuestión de deficiente actuación momentánea, ni de desconcierto durante una década, que ya sería extraordinario. Se trata de algo de mucho más calado. Si acaso el sistema liberal desde Fernando VII hubiese actuado como marca la historia de España, la situación no se hubiese producido. Pero el sistema liberal no actúa como marca la historia de España, sino como marca Inglaterra. Tal vez por ello, ocultando la realidad y probablemente con el objetivo de mantener al pueblo español en la inopia, se presentaba la guerra de Cuba como una revuelta de bandoleros. Por lo que el ministro de Ultamar, señor Abarzuza, pres presentó el asunto como una mera represión de eso, del bandolerismo, quitando importancia al movimiento separatista que abonaba a Estados Unidos. La verdad era bien distinta. El conflicto social y separatista era de envergadura y el tratamiento dado por el gobierno de manifiesta complicidad, siendo que para estas fechas llegaban incluso a producirse deserciones en masa. De ello da cuentas la prensa del 19 de junio del, ocho, del 95. Decía el ejército español que de un suceso grave hay noticias que el gobierno no ha dado todavía el hecho de haberse pasado al enemigo con armas y monturas 40 voluntarios del regimiento de caballería de Cam Camahuani. Además, cartas de La Habana hablan de otras deserciones y del abandono de Morón por todos los hombres útiles. El gobierno lo negó, pero era cierto, y más tarde se confirmó. Pero el gobierno es que, bueno, actuaba por otros intereses y en contra de quien tenía la osadía de denunciar algo de lo que venimos relatando pues bueno pues le caía todo el peso de la ley así el 23 de junio del 95 el señor Coronado director de la discusión abogado hacendado y consejero del gobierno de la región central de la isla de Cuba fue preso por la jurisdicción militar por haberse publicado en su periódico una correspondencia de bayamo en la que se relataba que el ejército de allí no tenía más ropa que la que se le dio al salir a campaña que no se le entregaba más que un rancho al día, en muchas ocasiones servido a las 8 de la noche, y que todavía no se le había abonado ninguna paga. Bien, la solución... Matar al mensajero. Los intereses eran bien distintos al problema de Cuba, para el que en junio del 95 el gobierno reconocía que para la campaña tenía recursos para dos años. Por otra parte cabía la posibilidad de que, si se enviaba a Cuba todas las tropas españolas disponibles, se produjera un pronunciamiento en la península, en este caso tal vez republicano, y se derrumbara la complicada estructura de la monarquía constitucional que Cánovas había tratado de construir durante toda su vida. Este apunte, que es señalado por el historiador británico Hugh Thomas, nos hace recapitular nuevamente sobre la política militar de los gobiernos y, y nos haga vislumbrar el motivo por el que se procedió a enviar fuera de la península a tal cantidad de soldados. ¿Era acaso una válvula de escape para controlar de paso una revuelta en la península, como hemos señalado? Lo que es cierto es que los envíos de soldados y, eh, como, eh, se llevaban a efecto sin haberlos preparado, sin tener un plan de actuación determinado. Parece que efectivamente querían quitar de en medio personas que hubiesen podido conformar un ejército encaminado a provocar un cambio político en la península. Por otra parte, el general Valeriano Weiler señala que al incorporarse a Cuba como capitán general en enero del 96, en las unidades del ejército era tal la anarquía que los jefes de ellas, al pasar por un destacamento, dejaban los individuos que les parecía y se llevaban otros. Las tropas cubrían multitud de destacamentos para cuidado de poblados y fincas sin elementos bastantes de defensa ni protección. Y como esto disminuía considerablemente la fuerza de los cuerpos, no había bastantes columnas para protegerlos, de donde resulta que atacados por el enemigo carecían del oportuno auxilio y se quemaban a su vista los cañaverales de los ingenios. Anarquía que estaba controlada por 42. 42. Por 42 generales destacados en la isla. El capitán general, don Arsenio Martínez Campos y Antón. Tres tenientes generales, Sebas Martín González, Luis Pando y José Valera. Ocho generales de división, 25 generales de brigada. Y luego viene lo que ya es un poco más normal. En la marina contra el almirante, don José Navarro Fernández. Capitán de navío de primera clase, don José Gómez y Imaz. Asimilados a generales, el intendente militar, Victoriano Araujo. Inspector de Sanidad, Cesario Fernández. Auditor de guerra Juan Romero. Y en cuanto a la tropa, la fuerza del ejército permanente en España para el año económico 96-97 se fijó en 100.000 hombres de tropa para Cuba, la que exigían las necesidades de la campaña. Eh, necesidades de la campaña cuyo número nos es facilitado por la Compañía Transatlántica, la encargada de llevar a efecto el transporte de tropas. De un cuadro gráfico realizado por la misma, resulta que desde el 23 de febrero del 95, cuando dio comienzo la guerra hasta el 98, había transportado los siguientes efectivos. Los cuales, como ya hemos comentado anteriormente, serán ciertos o serán falsos. Eso. Es como el que le gusta el café con azúcar o sin azúcar. No, no está demostrado. El caso es que... Eh, de la Compañía Transatlántica decía que transportó a Cuba 185.277 hombres, a Filipinas 28.774 y a Puerto Rico 5.048. En el mismo cuadro, la Compañía Transatlántica señalaba la comparación en mecapolímeros del valor en esfuerzo y coste del traslado de las tropas y los comparaba con los realizados por otras naciones que habían llevado a cabo expediciones similares. Y de esta comparación resultaba que el esfuerzo de España equivalía, ojo, a 66 mecapolímeros. Hay que guardar esa cifra: 66 me mecapolímetros. Mientras que el de Francia en Madagascar era de 1,67. El de Italia en Abisinia de 2,38. Y el del Japón en China de 4,58. Queda así demostrada la efectividad del sistema. ¿Un error más del gobierno? ¿Un acierto? Es el caso que, del mismo modo que la compañía transatlántica fue capaz de calcular en mecapolímetros el esfuerzo y coste, se echa en falta un cálculo que justifique la cantidad de millas marinas recorridas. Otro aspecto que llama la atención en lo relativo a la aplicación de recursos son los presupuestos de Cuba para el ejercicio 96, que son los siguientes. Obligaciones generales, 12 millones y medio. Gracia y justicia, 1 millón, en números redondos. Guerra, 6 millones, en números redondos. Hacienda, 760.000. Marina, 1 millón, en números redondos. Gobernación, 4 millones. Fomento, 770.000. El total, 26.095.244. Bien. De esto, eh, destaquemos lo de, el de guerra. 5.896.740 pesos, que era el presupuesto de guerra. ¿Y qué cubría ese presupuesto? 42 generales. 42. Más dos coroneles. Más los capitanes, más los tenientes, los alféreces, los sargentos, los cabos y 100.000 soldados. Utilizando el mismo sistema de medida aplicado por la Compañía Transatlántica y asignando los mismos emolumentos a un general que a un soldado, obtenemos que cada uno de ellos tenía una asignación de 50 pesos anuales. A todo ello hay que añadir el material de guerra, la alimentación. Tal vez la estimación es errónea y los fondos para pagar la tropa salían de las obligaciones generales. En ese caso corresponderían 125 pesos anuales. Para completar la distribución y tener una referencia para calcular lo que podía costar el mantenimiento de un ejército a finales del siglo XIX, podemos señalar que en esas mismas fechas Estados Unidos levantó un ejército de 125.000 hombres, similar al existente en Cuba, para lo que gastó mucho más de 100 millones de pesos. De los presupuestos generales de Cuba parece deducirse que los recursos aplicados a la contienda no obedecían a las necesidades reales. Pero llama todavía más la atención si consideramos que los recursos arbitrados desde el comienzo de la campaña, o sea, el 4 de marzo del 95, hasta el 30 de junio del 98, fueron de 1.874 millones de pesetas. La estricta economía, al menos para este curioso, resulta extremadamente farragosa de difícil comprensión. Y de la economía humana, ¿qué podemos decir del costo humano de esta deplorable guerra separatista? Las pérdidas de la guerra propiamente dicha son relativamente mínimas. Un general, 60 oficiales y 1314 soldados que fueron muertos en los diversos encuentros con el enemigo. Tomemos nota de la cifra, ¿eh? Pero tenemos, tomemos nota de las siguientes también. Un general, 81 oficiales y 704 soldados han sucumbido a consecuencia de sus heridas. A posteriori de los enfrentamientos. Bien, ya sube un poquito. Pero sigamos. 463 oficiales y 8164 soldados heridos se han salvado. Bien. De suerte que las pérdidas ocasionadas por los insurrectos no se elevan a más de un 6% del efectivo total del ejército español. El paludismo, la fiebre amarilla y otras enfermedades epidémicas han causado un verdadero estrago. De fiebre amarilla han muerto 313 oficiales y 13.000 soldados, 127 oficiales y 40.000 soldados han sucumbido por otras enfermedades. Ojo, ¿eh? 53.000 muertos por enfermedad. En los listados de soldados del ejército español fallecidos en Cuba, entre el 95 y el 98, figuran 444 oriundos de La Habana, 247 de Matanzas. 245 de Pinar del Río, 25 de Puerto Príncipe, 325 de Santa Clara y 114 de Santiago de Cuba. Uno de ellos, el coronel Jiménez de Sandoval, era el jefe de la columna con la que se encontró José Martín en dos ríos. 2.160 muertos por efectos de la guerra, de los cuales 1.400 naturales de Cuba y 53.440 muertos por efectos de la desatención, del abandono, a los que hay que añadir los que fallecieron en el viaje de vuelta y ya en la península. Pero los datos del Ministerio de la Guerra, a lo que parece, no son lo pulcros que debieran ser, pues mientras señalan, por ejemplo, que fallecieron 242 canarios, el Diario de Canarias da una relación en la que desde marzo del 96 hasta julio del 98, fueron 104. Los soldados canarios muertos. Una diferencia de 138. Diferencia que resulta alarmante si tenemos en cuenta que el mismo diario de Canarias contabiliza el envío de 1.419 soldados desde el 8 de marzo del 95 hasta julio del 97. Siendo que resulta complicado determinar cuántos regresaron, porque se contabilizaron 1.498. Una cifra superior a la de los enviados. Bueno, el motivo es que junto a los canarios iban soldados de otras provincias. Dijeron. Estos datos son los que hacen surgir el fantasma de la prevaricación, también en este capítulo. Para quienes inciden en la misma discutiendo el número de reclutas transportados, con quienes personalmente discrepo por los motivos anteriormente expuestos, Resulta dudoso que se enviasen a Cuba tantos soldados como se dijo, ya que extrapolando los soldados canarios al total nacional y según sus estudios, puede estimarse un envío total de unos 70.000 soldados. Algo que según ellos cuadra, tanto con las posibilidades de transporte como con los otros datos que hemos ido señalando. Por mi parte, y como también dejo señalado, creo sin embargo que por interés exclusivo del Gobierno, con objeto de eliminar la posibilidad de un alzamiento en la península, sí fue enviado un extraordinario número de soldados, para lo cual la Compañía Transatlántica sí tenía capacidad de transporte, siendo que además reforzó su flota para llevar a cabo la campaña con la compra de nuevos buques: el Alicante, el Covadonga, el Nuestra Señora del Pilar, el Don Álvaro de Bazán y el Ciudad de Cádiz. La Compañía Transatlántica tenía en uso una cincuentena de buques propios que no fueron usados en su totalidad para labores estrictamente bélicas, siendo que llegó a alquilar un total de 23 buques extranjeros para completar la operación de evacuación. Otra cosa es la motivación que llevó a la compañía transmediterránea a ser parte del expolio. Ernesto Burgos señala que las tarifas que animaban al marqués de Comillas Antonio López y López ascendían a 32 duros de la época por cada hombre que llegaba sano a Cuba y otros 32 por repatria, repatriarlo, cuando ya se había convertido en una piltrafa. Tarifas que, de ser cierta, claman al cielo por sí misma. Máximo si tenemos en cuenta que en la capitulación de Santiago, donde los Estados Unidos se comprometieron a correr con el cargo de repatriación de sus defensores, la Compañía Transatlántica ganó el concurso al precio de 100 pesetas por evacuado. Y que 20 años más tarde, en el 1919, el precio del pasaje del emigrante a La Habana desde España apenas superaba las 75 pesetas. Vamos. Otro expolio. Insistiendo en las motivaciones que ocasionaron semejante movimiento de tropas, ¿sirvió la guerra de Cuba para evitar un levantamiento en la península? El castigo a España no finalizaba con la pérdida de las Antillas de las Filipinas y de los otros asentamientos en el Pacífico. El castigo a España se alargaba hasta los repatriados, que eran espectros más que personas vivientes, y su cuerpo flácido y escueto, cubierto con andrajos, les daba un aspecto a la vez repugnante hasta el horror y tristísimo hasta hacer derramar lágrimas. Después de llegados se morían por docenas, algunos se cayeron desmayados en las calles, y era un espectáculo verdaderamente desconsolador que partía el corazón contemplar a aquellos infelices. Pero el gobierno y la monarquía se salvaron.